Estamos aquí para celebrar la resurrección de nuestro Señor. We're here today to celebrate the resurrection of our Lord. Él está vivo y estamos adorando un Dios vivo y tenemos vida eterna con Él. He's alive. We're here worshiping a living God and we have eternal life with Him. La cruz ha llegado a ser un símbolo de nuestra fe. The cross has become a symbol of our faith. ¿En qué lugares encontramos cruces? What are some of the places where you find crosses? ¿Cómo? ¿En los cementerios? Cemeteries. ¿En las iglesias? Churches. ¿En la pista lo pintan donde alguien muere o en la orilla ponen una cruz? We see marks on the highway in a place where a person has died. Ajá. A veces en joyas o en collares o en aretes. You see jewelry, necklaces, earrings. En la Cruz Roja, dice. Ajá. The Red Cross, that's right, the Red Cross. This is way loud. La cruz representa la obra que Jesús hizo por nosotros. The cross represents the work that Jesus did for us. Y eso lo llamamos el Evangelio. And we call this the Gospel. El Evangelio es las buenas noticias de que Jesús murió por nosotros y nos dio vida eterna. When we talk about the Gospel, we're talking about the good news that Jesus died for us, rose again and gave us eternal life. Yo les invito a abrir sus Biblias en 1 Corintios capítulo 15. Open your Bibles and go with me to 1 Corinthians chapter 15. Apunten sus teléfonos conmigo a 1 Corintios 15. Point your telephones with me to 1 Corinthians 15. Ahí hay una breve descripción del Evangelio. Here we find a brief description of the gospel itself. Y en este pasaje se nota que en la iglesia primitiva tenía un pequeño credo verbal para resumir el Evangelio. And we find in this passage a short credo or a creed that the early church used to reassert the gospel. Un credo es un resumen para poder memorizar y pasar la fe a otros. A creed is a short summary that you use in order to memorize the faith and pass it along to others. 1 Corintios capítulo 15 versículo 2 dice, mediante este evangelio son salvos. Si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrían creído en vano. 1 Corinthians 15, starting in verse 2. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, you have believed in vain. Evangelio significa buenas noticias. When we say gospel, as I said before, gospel means good news. Diga buenas noticias. Say that, good news. Hay buenas noticias. We have good news. La cruz representa buenas noticias and that's para nosotros. And that's what the cross stands for, good news for us. Y ahí dice, mediante este evangelio, ¿qué? So, and it says, we just read it, by this gospel you what? Somos salvos. We're saved. Es el evangelio, lo que está resumido en el evangelio, lo que es la obra de Jesús salvadora. So what's summarized in the gospel is the salvation, the saving work of Jesus Christ. Y en el versículo 3, Pablo dice, lo que antes yo transmití a ustedes, lo que yo mismo recibí. O sea, este credo verbal, y aquí empieza una descripción de qué es el evangelio. And then in verse 3 it says, for what I received, I passed on to you, and then he proceeds with this creed, the summary of the faith. Y dice que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. That Christ died for our sins according to the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the Scriptures. Ahí en la pantalla le puse un 1, 2, 3 para ver los tres componentes que Pablo está diciendo que es el resumen del Evangelio. On the screen, I divided it up into points 1, 2, and 3, the three main points which are the summary, according to Paul, of the good news, the gospel. El primer punto dice que Cristo murió. El énfasis es que Cristo murió por nuestros pecados. And the first of these points is that Christ died. The emphasis is that he actually died for our sins. Como Eduardo ahorita enfatizó, muchos murieron. Todos nosotros vamos a morir. Eso es importante que Cristo murió
Pero es importante también lo que sigue en el versículo, en el 2 y el 3. And what Ed was just saying is true. Many have died. Many will die. We'll all die. But the important thing about this death is the next statement which comes in the next verse. Pero antes de la palabra murió, ¿quién murió? But before it says died, who died? Cristo. It was Christ. Cristo murió. Christ died. Y Cristo es la versión, lo que está diciendo es el Mesías que Dios envió es el que murió. And the word Christ is the Messiah. It's saying the Messiah, God's gift, God sent Messiah is the one who died. El Hijo de Dios murió. God's very Son died. Eso es importante. And that's important. Es una base de los tres puntos de este resumen del Evangelio. It's foundational. It's one of the three points in this summary of the gospel. Pero no es únicamente que murió. But it isn't just that he died. Murió por nuestros pecados. He died for a reason, for our sins. Es muy importante cuando compartamos la fe de que Jesús murió por nuestros pecados. Whenever we share the faith, it's important to explain that there was a reason. Christ died for our sins. No es difícil demostrar que Jesús murió en la cruz. It's not hard to demonstrate that Christ died on the cross. Mucha gente moría en una cruz en esos días. Many people died on crosses in those days. Pero él murió por nuestros pecados. But he died for our sins. Dice Colosenses 2:14 que él anuló la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Colossians 2:14 says that he canceled the charge of our legal indebtedness. Diga, anuló la deuda. He canceled the debt. Anuló la deuda. He canceled it. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener sus deudas anuladas? How many of you would like to have your debts canceled? Esta es una deuda eterna que te fue anulada. This is a debt that will never end. It's an everlasting debt and it was wiped out. Las deudas en nuestras casas y nuestras cosas pensamos que nunca se van a acabar, pero se van a acabar. But our mortgages, our other loans that we have look endless, right? But someday they will end. Pero la deuda que teníamos por los requisitos de la ley, Jesús la anuló. But this debt, to meet the requirements of the law, Jesus simply wiped it out. La segunda parte del versículo dice, él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. And it goes on, it says, he canceled the charge of our legal indebtedness, nailing it to the cross. Él anuló la deuda en la cruz. He canceled that debt on the cross. La deuda que teníamos pendientes porque pecamos en un mundo creado por un Dios santo. The unpaid debt that we have because we were born in a sinful world created by a sinless God. Y la tercera parte de esa primera frase es, Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. And then it goes on, Christ died for our sins according to the Scriptures. Es importante que no solamente Jesús murió por nuestros pecados, sino desde antes en las Escrituras se había dicho que Él iba a morir. So it's important not just that Christ died for our sins, but that even much earlier, the Scriptures had said that he would die. No fue una improvisación que hizo Jesús. Bueno, ahora que metamos esto, la anulación de la deuda, metámoslo en la cruz y vámonos. Era un plan que Dios tenía desde el principio. He didn't improvise. This wasn't plan B. He said, as long as we've gotten this far, let's just nail those sins to the cross. It had been in the Scriptures from much earlier. Según las Escrituras. According to the Scriptures. ¿En qué momentos en las Escrituras, pensemos rápidamente, habían profecías de que Dios iba a mandar a alguien a pagar? How often had we mentioned before that there were prophecies saying that God would have someone pay? En Isaías 53. We see it in Isaiah 53. Ajá. En Génesis 3:15, le dijo Jesús. Le dijo Dios a la serpiente, él te herirá. Tú le morderás el talón, pero él te herirá la cabeza. At the very beginning, in Genesis 3, God says to the serpent, he will crush your head. ¿En qué otros lugares? Where else? En la primera Pascua que se celebró. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. In the first Passover in Egypt, we'll look at that in a moment.
la serpiente de bronce que tenían que mirar por fe y ellos eran sanados por eso. The bronze serpent that Moses had to hold on high, and if they looked at it, they would be healed. Hay muchas veces, ajá. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac y él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, es una imagen de Dios que sacrificó a su hijo por nosotros. When Abraham agreed and was willing to sacrifice his son Isaac, this was a picture of what God would do for us. Si el Antiguo Testamento está lleno de profecías que apuntan hacia la muerte de Cristo. The Old Testament is full of prophecies that point toward the death of Jesus Christ. Y vamos a hablar un poquito de la salida de Egipto y de la Pascua, la primera Pascua. I want to talk a little bit about the flight from Egypt and the first Passover. Cuando iban a ser liberados de Egipto, la décima plaga era la muerte de todos los primogénitos de todo Egipto. The tenth plague before they left Egypt was the death of all the firstborn of the Egyptians. Y el Dios mandó a decir, si ustedes hacen por la sangre de un cordero demostrada poniéndola en los dinteles de la puerta, el ángel de la muerte va a pasar sobre ese hogar y no va a morir el primogénito ahí. And God had said, if you smear the blood of a lamb on the over your doors, then the angel of death will see that and pass right over your house. Y entonces ellos tenían que tomar un corderito, todo esto está en Éxodo 12, tomar un corderito muy sano, esperar unos días, matarlo y lo iban a y poner su sangre en el dintel de la puerta. And so the rules were all given. It's all in Exodus 12. They had to select a perfect lamb. This was a few days beforehand. They had to slaughter it, and they had to smear that blood over the door frame. Y dice que si él veía esa sangre, él pasaría de largo. And he said that if he saw that blood, he would pass over the house. La tercera parte de esa del evangelio aquí en dice que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que fue sepultado. The next point in 1 Corinthians, after Christ died for our sins according to the Scriptures, is that he was buried. ¿Por qué es importante que fue sepultado? Why is it important that he was buried? Siempre pensamos en lo más importante, la cruz y la tumba vacía, pero ¿por qué es importante la tumba? We always talk about how important it was, the cross and the empty tomb, but why was it important for that tomb to have existed? Se sepulta a los muertos únicamente. Because the only people you bury are dead people. Efectivamente, la muerte de Jesús fue una muerte física. Jesus' death was a real physical death. Y esto es importante porque la resurrección fue física también. And that's important because his resurrection was also physical. Algunas de las herejías que andan dando vueltas es que la resurrección de Jesús era una muerte ficticia y una resurrección virtual, ¿verdad? Some of the heresies floating around out there are that, for example, they faked his death and then there was a virtual resurrection. Pero Jesús murió físicamente y Jesús resucitó físicamente. But Jesus died physically and he rose again physically. Y es por eso que nosotros, aunque muramos físicamente, vamos a resucitar y vamos a celebrar con él con un cuerpo físico. And that's why we understand that we too will die physically and that we will be resurrected with a new body to live with him. Punto número 3 dice que resucitó al tercer día según las Escrituras. Point 3, he was raised on the third day according to the Scriptures. Resucitó. He was raised. Y yo quisiera que leamos Lucas 24, que es uno de los pasajes que habla de la resurrección. Go with me to Luke 24. It's a passage about the resurrection. Y vamos a leer gran parte de este capítulo. Simplemente dejemos que la palabra de Dios, la historia de la resurrección de Jesús, llegue a nuestros corazones conforme leamos. We're going to read most of this chapter and not talk about it too much. Just let God's word minister to your heart as we read it. Lucas 24 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especies aromáticas que habían preparado. On the first day of the week, very early in the morning, the women took the spices they had prepared and went to the tomb.
encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. They found the stone rolled away from the tomb, but when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. Mientras se preguntaban qué había pasado, se le presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. While they were wondering about this, suddenly two men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? In their fright, the women bowed down with their faces to the ground. But the men said to them, why do you look for the living among the dead? No está aquí. Ha resucitado. He is not here. He has risen. Recuerden que se los dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. Remember how he told you while he was still with you in Galilee. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y será crucificado, pero el tercer día resucitará. The Son of Man must be delivered over to the hands of sinners, be crucified, and on the third day be raised again. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Then they remembered his words. Y al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los once y a todos los demás. When they came back from the tomb, they told all these things to the 11 and to all the others. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. It was Mary Magdalene, Joanna, Mary the mother of James, and the others with them who told this to the apostles. Pero a los discípulos el relato les parecía una tontería, así que no les creyeron. But they did not believe the women, because their words seemed to them like nonsense. Pedro, sin embargo, salió corriendo del sepulcro, se asomó y vio las vendas de lino, y luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. Peter, however, got up and ran to the tomb. Bending over, he saw the strips of linen lying by themselves, and he went away, wondering to himself what had happened. De camino a Emaús, aquel mismo día, dos de ellos se dirigieron a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. On the road to Emmaus. Now that same day, two of them were going to a village called Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. Iban conversando sobre todo lo que había sucedido. They were talking with each other about everything that had happened. Sucedió que, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar entre ellos. As they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them. Pero no lo reconocieron. But they were kept from recognizing pues him. Sus ojos estaban velados. They were kept from recognizing him. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. He asked them, what are you discussing together as you walk along? Se detuvieron, cabizbajos. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha estado sucediendo recientemente? They stood still, their faces downcast. One of them, named Cleopas, asked him, are you only a visitor to Jerusalem and do not know the things that have happened there in these days? ¿Qué es lo que ha pasado? Les preguntó. What things, he said. Lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. About Jesus of Nazareth, they replied. He was a prophet, powerful in word and deed before God and all the people. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. The chief priests and our rulers handed him over to be sentenced to death, and they crucified him. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era él quien redimiría a Israel. But we had hoped that he was the one who was going to redeem Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. And what is more, it is the third day since all this took place. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy de mañana, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. In addition, some of our women amazed us. They went to the tomb early this morning, but didn't find his body. Cuando volvieron, nos contaron que les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él está vivo. They came and told us that they had seen a vision of angels who said he was alive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro
Y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. So then some of our companions went to the tomb and found it just as the women had said, but him they did not see. Qué torpes son ustedes, les dijo. He said to them, how foolish you are. Qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. How slow to believe all that the prophets have spoken. Voy a leer ese versículo otra vez. I'm going to read that one again. Qué torpes son ustedes, les dijo. Qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. How foolish you are, he said, and how slow to believe all that the prophets have spoken. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Did not the Messiah have to suffer these things and then enter his glory? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. And beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the Scriptures concerning himself. Según las Escrituras. According to the Scriptures, right? Uh-huh. Hago una pausa, ahorita continuamos leyendo. I'm going to stop a minute and then we'll go on. Pero la resurrección del Señor también estaba profetizada según las Escrituras. His resurrection had also been prophesied according to the Scriptures. Qué lindo haber estado ahí ese día camino a Emaús y que Jesús mismo nos explicara desde Moisés y todos los profetas las profecías que hablaban de él. How wonderful it would have been to be there that day on the road to Emmaus and listen to Jesus himself explaining all of the prophets and the Scriptures. Y la señal que hablaba de tres días, Jesús mismo la llamó la señal del profeta Jonás. And the sign, the 3 days, he himself called it the sign of the prophet Jonah. Y Jonás fue tragado por un pez y estuvo como muerto 3 días antes de llegar al destino que Dios tenía. Jonah had been swallowed by a large fish and he was as if dead for 3 days before he came back on the 3rd day. También el camino de Abraham de llevar a su hijo Isaac al sacrificio eran 3 días de camino. And the road that Abraham took with his son Isaac to go to the mountain to the place of sacrifice, it was a 3-day trip. Y la resurrección a los 3 días era profetizado por las Escrituras. So this resurrection on the 3rd day was prophesied in the Scriptures. Sigo leyendo versículo 28. Verse 28. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. As they approached the village to which they were going, Jesus continued on as if he were going farther. Pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo y ya casi es de noche. But they urged him strongly, stay with us, for it is nearly evening, the day is almost over. Así que entró para quedarse con ellos. So he went in to stay with them. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y se los dio. When he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. Aquí tengo un pedazo de pan. I have a piece of bread here. Pero iban a cenar. What did you say? Ellos iban a cenar. They were about to have dinner. Y Jesús tomó pan, lo partió y cuando bendijo, se les abrieron los ojos y se dieron cuenta. So Jesus took the bread and he broke it. And when they saw that, their eyes bugged out and they realized. 31. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció. Then their eyes were opened and they recognized him. He disappeared from sight. Se quedaron como locos. They sat there like they were crazy. Se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? They asked each other, ¿were not our hearts burning within us when he talked on the road and opened the Scriptures to us? Y al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. They got up immediately and returned at once to Jerusalem. Y ahí fueron y encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. There they found the 11 and those with them assembled together. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. It's true, they said, the Lord has risen and has appeared to Simon.
Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. So then the two told what had happened to them on the way and how Jesus was recognized by them when he broke the bread. Qué hermoso, ¿verdad? It's beautiful, isn't it? Y ahí continúa, Jesús se les aparece, ahí mismo pueden, les animo a leer ese pasaje y los otros de la resurrección esta tarde. And then Jesus appears to them again. I encourage you to read this passage and the other passages about the resurrection this afternoon. Jesús se les apareció físicamente, comió pan, comió pescado, ellos estaban con él. In these other passages, Jesus appeared to them physically. He ate bread with them. He ate fish with them. He was there with them. Vuelvo a 1 Corintios 5 y vuelvo a leer desde el versículo 3. I'm going back to 1 Corinthians 15, verse 3. Porque ante esto les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Again, verse 3. For what I received, I passed on to you as of first importance. That Jesus died for our sins according to the Scriptures. That he was buried. That he raised on the third day. That he was raised on the third day according to the Scriptures. Versículo 5. Que se le apareció a Cefas y luego a los doce. And that he appeared to Cephas and then to the 12. Cephas es Pedro. Cephas is Peter. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. After that, he appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living, although some have fallen asleep. Luego se apareció a Jacobo y más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Then he appeared to James, then to all the apostles. And last of all, he appeared to me also, as to one abnormally born. ¿Quién era este Jacobo? Who's James? Santiago. That's the same James that we see, there's one of the epistles, the epistle of James. Nada más quiero mencionar rápidamente este Jacobo. De todos los que vieron la resurrección que aquí menciona, quiero resaltar a este. And he's the one I want to emphasize. Of all these people Jesus appeared to, I want to talk about James. Este Jacobo era el medio hermano de Jesús. James was Jesus's half-brother. Jesús era el hijo mayor de María. Este es el siguiente probablemente. Jesus was the firstborn to Mary, and this was probably her next child. Y la resurrección de Jesús fue clave para esta persona. And the resurrection of Jesus was critical, was key for this person. Santiago tenía un apodo al final de sus días. Se llamaba Rodillas de Camello. Toward the end of his life, James had acquired a nickname. They called him Camel Knees. Porque pasaba de rodillas orando mucho tiempo. Because, y se hacían callos. Because he spent so much time on his knees praying that he developed calluses on his knees. ¿Cuántos les gustaría tener rodillas de camello? How many of you would like to have camel knees? Vea la transformación que hay en este hombre de un escéptico a pasar a ser rodillas de camello. Consider the transformation that happened in this man from a skeptic to a man with camel knees. Jacobo no creía en Jesús durante el ministerio de Jesús. During the time Jesus was in his ministry, James did not believe in him. De hecho, en Marcos dice que, oye, ellos decían que estaba loco. Hermano mayor. In the book of Mark, we see that he and his brothers saying, no, our older brother is nuts. Inclusive se mofaba de Jesús. They made fun of him. Y cuando Jesús estaba en la cruz, aparentemente él ni estaba porque tuvo que pedirle a Juan que cuidara a su mamá. And it would appear that when Jesus was hanging on the cross, James was not even there because Jesus had to ask John to take responsibility for his mother. Jacobo estaba largo de Jesús. James was very distant from Jesus. Pero aquí dice que luego Jesús se apareció a Jacobo. But here it says that then Jesus appeared to James. Imagínese Jacobo ese día. Think about James that day.
Aparece Jesús resucitado. The risen Lord appears to him. Lo reconoce. He recognizes him. Le ve los lunares que él conocía. He sees all of those moles that he'd been looking at all his life. Transformó su corazón. And he changed his heart. Esto, este que yo mofaba, que yo no creía, aquí está. Todo lo que dijo es. This older brother that I used to make fun of, that I didn't believe in, is everything he said he was. En el aposento alto estaba con los discípulos y María. In the upper room, he was present with the disciples and with Mary. Antes de Pentecostés. This was before Pentecost. Entonces, en esos 40 días y esperando Pentecostés, esos pocos meses, él ya estaba con los apóstoles. It was 40 days. It was just a short time. And during that time, he was present. He was with the disciples. Era apóstol y líder en la iglesia de Jerusalén. He was an apostle and a leader of the church in Jerusalem. Inclusive, el apóstol Pablo le reportó sus actividades a Jacobo. In fact, the apostle Paul, when he came back to report on his activities, it was James he reported to. Él llegó a ser un líder importante, una columna, dice uno de los versículos. He became an important leader. One of the verses says that he was a pillar in the church. Y escribió la epístola de Santiago. And he wrote the epistle of James. Donde dice que la oración del justo puede mucho. The one that says that the prayer of a righteous man can do much. Rodillas de camello. Camel knees. Vea lo que era la revelación de que su medio hermano estaba vivo. Think about that revelation that his half-brother was alive. Y en Santiago él no escribe acerca, ay, yo soy el medio hermano de Jesús, y aquí él dice el Señor Jesús. And in the book of James he doesn't say like, well, that was my brother speaking. No, he speaks about the Lord Jesus. Es su Señor, es nuestro Señor. His Lord, our Lord. Qué bonito. Isn't that exciting? Entender la resurrección en nuestras vidas puede transformarnos. Understanding the resurrection in our lives can change us. Ahorita vamos a hacer algo por primera vez y lo hemos llamado el partimiento del pan. We're going to do something that we haven't tried before. We're calling it the breaking of bread. Dice que la iglesia primitiva se mantenían fieles en la enseñanza, en la comunión y en el partimiento del pan. In the book of Acts we see that the early church was faithful in meetings, in prayer, and in breaking of bread. Aquí en esta iglesia una vez al mes celebramos Santa Cena. And once a month in this church we do have the Holy Communion. Y es un momento hermoso, muy bonito, pero es parecido a un, podría parecerse a un ritual, o es un ritual. It's a lovely time. It's something important we do, but it does become a ritual. Y lo que queremos hacer es, a veces el partimiento del pan o la Santa Cena se convierte en algo de un cuadrito de pan y unos mililitros ahí de jugo y una ceremonia que dura unos minutos y ya terminamos. And sometimes we forget. The Holy Communion becomes a little square of bread and a little cup of juice and a service and some scriptures that last a few minutes and then we're done until next month. Pero no necesariamente a través de la historia, siempre el partimiento del pan era así. But in historically, the breaking of the bread was not always like that. Volviendo al pensamiento de la cena de Pascua. Think again about the Passover supper. Después de matar al cordero y de untar su sangre en el dintel, la familia tenía en la cena que comerse todo ese cordero. After they slaughtered the lamb and spread and smeared its blood over the door, the entire family had to sit down and eat that lamb, the whole thing. Y si la familia era muy pequeña como la mía, tenemos que agruparnos con los vecinos de la par y armar familia para podernos comer un cordero en una noche. And small families, such as my own, needed to get together with the neighbors and try to make a larger group so that they could eat that whole lamb together. Todos digan comunidad. Everyone say community. Era un tiempo de comunidad. It was a time of community. Y la conversación en esa cena era una conversación enfocada. And the conversation in that community, at that supper, was a clearly focused conversation. De hecho, en Éxodo 12 dice, si uno de tus niños pregunta, papi, ¿qué es esta cena? Dígales que es una, porque Dios nos sacó de Egipto y hizo milagros y que nos llevó a la tierra. In fact, in Exodus 2, it says, if your children say, daddy, daddy, what's this all about? It says, explain that the Lord
took us out of slavery in Egypt and took us to our land. Es un tiempo de familia con los hijos, de compartir la libertad que Dios trajo a su pueblo en ese tiempo. It was time for the families and the children to celebrate together the fact that God had delivered them. En la última cena, cuando leemos en los evangelios, el día antes de la crucifixión, Jesús quiso comer esa cena de Pascua con sus discípulos. When we read the Gospels, presentation of the Last Supper, we find that Jesus desired to have that Passover supper with his disciples. Y hay que armarlo entre Lucas y Mateo y Juan, armar la secuencia es una secuencia interesante. And you have to put together the sequence between Lucas, the book of Luke and John and Matthew to try to get the whole picture. Pero ahí resalté algunas frases. Jesús amó a sus discípulos en esa cena. But I put together a few statements from that collection of passages. One is that it says Jesus loved his disciples. Dice que él tenía deseos de compartir esa cena con ellos, que era como su familia. It says that he eagerly desired to take that supper with them. They were his family. Fue en esa cena donde Jesús se bajó y lavó los pies de sus discípulos. This was the evening when Jesus knelt down and washed their feet. Y les dijo, les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros. And he said to them, a new command I am giving you, love one another. Y después instituyó lo que conocemos como la Santa Cena y dijo, partió el pan y la copa y dijo, hagan esto en memoria de mí. And then he instituted what we now know of as the Holy Communion, when he broke the bread and he had the cup and he said, do this in remembrance of me. Entonces lo que vamos a hacer dentro de unos minutos es que vamos a tratar de tener un tiempo de comunidad para amarnos y para tener una conversación enfocada a la libertad que Dios nos ha dado. So we want to take some time as a community to love one another and to talk about the freedom that God has given us. ¿Están listos? Are you ready? Voy a darles unas pequeñas instrucciones y después vamos a ver un video mientras los niños suben porque vamos a compartir con nuestros hijos acá. I'm going to show a video for a few moments as we get the children back up here because we're going to share this time with the children as well. Pero vamos a armar familias de 8 personas. We want to set up families with 8 people in them, 8 person families. ¿Por qué 8 personas? Porque las mesas de abajo sirven para 8 sillas. Why 8? Because we have tables downstairs and they have 8 chairs around them. Es un número arbitrario en un sentido. It's an arbitrary, but it makes sense. Pero así como lo que vamos a hacer es armar familias y de 8 personas. So we want you to form family groups with 8 people in them. Y vamos a reunirnos abajo en el salón. Si alguien quiere ir al jardín, hay unas mesas allá también. So then we will go down to Fellowship Hall. We also put some tables outside if you want to sit outside. Alrededor de una mesa y vamos a tener media hora de conversación y oración enfocada. Sit around a table and take half an hour to share and to have focused conversations. Hay unas instrucciones con unas preguntas y la idea es que todos compartamos en base a esas preguntas. We left some instructions with questions you can ask each other because we want you to talk with each other about those questions. Y hay unos pollitos de pan y hay un poquito de jugo y vamos a estar compartiendo, pero no va a ser como una Santa Cena, va a ser más como un cafecito. Juntos en familia. And we have some bread and we have some juice. It's not dinner. It's just a time to have refreshments, bread and talk to each other. Okay. Entonces ahorita vamos a ver un video mientras nuestros hijos suben y después vamos a dividirnos en familias y vamos a las mesas y mandan a alguien a recoger el pan y el jugo. So we're going to watch a video while the children get here. Then we can form our groups and go downstairs and send someone from your table to go pick up the bread and the juice. Este video a mí me gusta porque habla acerca de la transformación que hizo Jesús y que Él está vivo con nosotros hoy. I like this video because it talks about the transformation that Jesus worked and that He is alive today. Él está aquí. He's here. Está aquí cuando compartimos con otros. He is here when we share with each Él other. Él está aquí cuando ministramos a otros. He's here when we minister to each other. Y la idea es centrarnos alrededor de él. And the idea is to focus on him.